Y qué pasa, todos chavales, intento a este crío y os traigo un nuevo vídeo de Gears of War 5 hablando de los nuevos mapas, de todos los que van a meter. He subido un vídeo antes hablando de todo lo que trae la Operación 2. Y ahora pues vamos a hablar de los mapas. Los mapas que traen son varios. Hablan en cuanto al versus normal, es decir, multiplayer de toda la vida. Van a traer tres, que son Pozo, Núcleo, Nethercat y un cuarto que es Lift, pero Lift es ascensor, vamos, que ese ya lo sabíamos desde GO 4. Y el Lift lo que tiene es que va a ser una mezcla entre el Lift ese que había, Lift Supremo, y el Lift normal, ¿vale? Es decir, han mezclado como los dos. Han puesto más coberturas, han mejorado algunas cosas en cuanto a la visibilidad de ciertos puntos. Y los tres mapas nuevos son Pozo, que es una excavación minera congelada. Y aventúrate a las profundidades del pozo para ser recompensado con las mejores recolección de armas. Luego está Núcleo, que resulta que es una batalla claustrofóbica en el corazón de una máquina. Y Nethercat, que Nethercat es como un laberinto que cuenta con grandes salas emblemáticas. Me recuerda un poco al mapa de museo de Gears of War Judgment. Entonces, no sé cómo será. Luego, aparte de estos mapas, os han metido el de All Father's Arena, es decir, el de los soberanos, la arena de los soberanos. Luego han metido los mapas de caja, que son el de Foundation en la parte central, Mid, es decir, Foundation Mid. Y luego han metido pues cajas de toda la vida, ¿vale? Cajas del Gears of War Ultimate Edition. Y poco más, esos son los mapas, ¿vale? En total de, contando todos, pues estamos hablando de 4, 6, 7. Son 7 mapas nuevos, que está bastante bien. Y nada.